Hi. Well, hello. How are Welcome, welcome. you? I'm doing great. I'm doing great. Nice to No. have you here in class. No Okay. podía entrar, teacher. What happened? Creo que no aceptaban. Okay, no problem. Ya están entrando ahorita. Ni yo no podía entrar. Okay. I don't know why. But hay algunos aquí todavía, espera. There's some waiting right now to begin, but thank you for joining. Glad you're here right now. All right. Acaba de entrar la área administrativa también. Okay, ya se salió. Okay. So ellos entran a ver qué es lo que ven, si tienen el nombre completo. ¿Se acuerda la persona que mandó el mensaje en el grupo de WhatsApp que decía que se conectaran con el nombre completo? Remember? Algunos comentaron que sí, y así lo tengo, ¿verdad? Esa persona acaba de entrar. All right. So, remember that. Recuerden que el área administrativa puede entrar a la clase en cualquier momento. All right. So, bueno, ahorita ya no está, pero ya se salió. Okay, let me see. All right, class, we're about to begin. All right, welcome, welcome. I'm glad you could join. Let me see. We're about to begin. Hay que aceptarle un poquito quizás la plataforma. Te voy a dar un minuto para que se conecten los demás. So I can begin the attendance. All right, let me see. So how was your day today? Everything good? ¿Todo bien? Yes? No? Everything good. All right, great. Awesome, awesome. Let me see. All right, now, yesterday we were talking about. Les había dado unas actividades para que las realizaran, right? And today we're going to do. ¿Qué les dije ayer que iba a hacer con ustedes? You remember? You remember? ¿Alguien se acuerda? No remember, teacher. You don't remember lo que dije Ah, ayer? una prueba de diagnóstico. Eso lo hicimos ayer. Right? ¿Qué más hay en un Ah, documento en de. Word, dijo? Ah, yes. Right? Les iba a poner una actividad ahí. Yes. Pues sí, está relacionada con el diagnóstico, Alberto. So, yes, that's true also, right? Con lo que vi ayer. All right. So, what we're going to do is. Es necesario. Recuerden que la sección 2 contiene este contenido. El affirm, el do y el does en negative and in affirmative. And then short answer, respuestas cortas. Right? Y eso lo estábamos haciendo ayer. But first, let me see la asistencia. Okay, class. Let me see. There's 25 of you right now. There's 25. Let me see. Okay, do you see, miraron lo que les mandé al grupo. Espero todos estén en el grupo, ¿ok? Están todos en el grupo de WhatsApp. Porque ahí es donde va a haber contenido, información administrativa. Si les están pidiendo unos documentos o algo parecido, quizás una afirmación. Miré que mandaron un mensaje ahí que afirmaran que recibieron o pueden descargar lo que es el libro digital, ¿verdad? Si no me equivoco. Yes. Okay. Let me see. All right. Era. Sí. La misma persona que entró al inicio de la clase. Ahí estoy viendo. Let me see. Que manden el envío del comprobante de manual. All right. Tienen que comprobar, mandarle a ella, a Flor Sánchez, a este número de ella, el comprobante de que sí y lo pueden ver o descargar. Y parece que está pidiendo completar su nombre completo, número DUI y firma formato junto, enviarle formato FS.
Okay, ya saben cuál es el manual, right? Yes. ¿Hay alguien aquí que no? Espero que esto no sea un trompiezo para alguno de ustedes y después se queden sin la beca para el siguiente módulo. All right. Nomás para ayudarles. Si alguien no sabe, me lo puede solicitar y con gusto le demuestro lo que están hablando. Pero si no, continuamos. All right. Now, I'm going to begin with the attendance. Let me see. Ya para salir de esto. All right. ¿Se encuentra Giovanni y Tania? Giovanni y Tania. Es Okay, great. Okay. All present. right. Let me see. La primera clase usted no estuvo. Le llamaron, ¿verdad? Aquí estoy viendo que le hicieron una llamada administrativa. ¿Y Giovanni? A usted también, ¿verdad? ¿Cómo? Disculpe. Lo llamaron el lunes, ¿verdad? Ah, sí, El me martes, quiero llamaron. decir, ayer le Ah, llamaron, el martes me llamaron, sí, como porque eso de faltó la el once. lunes, sí, aquí estoy Correcto. viendo aquí lo rojo que está, all right, very good. Now, usted no estaba en la primera clase y tampoco Tania. En la primera clase, Tania y Giovanni, di los alineamientos, los requisitos establecidos por INSAFOR. Si quieren, pueden ver la grabación. Para que vean todos los lineamientos, pero lo importante es que para mañana tienen que tener terminado la sección 1 y la sección 2 en la plataforma. De incumplir eso para mañana, yo mandaría lo que es un listado de quienes no han cumplido con el requisito establecido por INSAFOR al grupo, para que el área administrativa también lo vea. ¿Ok? No lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Ya me mandaron lo que es. Las fechas, si ustedes vieron en el grupo de WhatsApp, eso vino del área administrativa. Entonces ya lo puse en el grupo para que nadie diga, oh, nadie me dijo, o el teacher no lo explicó. Está aquí grabado y también en el grupo de WhatsApp. Es importante eso, por eso se lo digo. ¿Ok? Si incumple, entonces mandaría yo su nombre completo de incumplimiento. No lo quiero hacer. Desde hoy les digo, no lo quiero hacer. Yo quiero que cuando me contacte a administración, yo quiero decirle, mi grupo ya lo hizo. Bye bye. Y ya. All right. No quiero estar, mire, aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya lo he hecho antes. Right. Y quizás por eso algunos no pasaron al siguiente módulo o no siguieron con la beca. No evite, no, como les dije el lunes, la única persona que le va a evitar continuar es ustedes mismos. All right? So, no permitan eso, continuemos. Si tienen alguna pregunta, me lo pueden mandar también por WhatsApp a mí, cualquier duda de lo que es la plataforma. All right, let's continue. Allen Enrique Rosales. Present teacher. Thank you. Alberto Enrique Mesa. Present. All right, great. Alejandra Guevara. Present. All right, thank you. Alexandra Milena. Alexandra Present Milena, teacher. thank you. Ana Hernández. Present teacher. Okay, great. Present teacher. Thank you. Andrea Elizabeth. Present teacher. Okay, thank you. Blanca Yamilet. Present teacher. All right, great. Brian Isaac Escamilla. Present teacher. Okay, thank you. Carlos Portillo. Present. All right. And Carlos Hernandez. Present teacher. Okay, thank you. Cesar Ramos. Present teacher. Okay, thank you. Cristian Alegría. Present teacher. Thank you. Damaris? ¿Está Damaris? Ah, ahí la Present ve. teacher. All right, great, thank you. Elian González? Present teacher. Okay, great. Hey, who's that little boy, Tania? ¿Quién es ese niño? Hey, quería saludar. Right? Stephanie García. Present teacher.
Okay, great. Fátima? Present teacher. All right, thank you. Gabriela? Present teacher. Okay, great. And Giovanni? Present teacher. Okay, thank you. Thank you. Jessica Estrada? Jessica Estrada? A la una, a la dos, a las tres. Okay. No answer. No respuesta. Marbeli Jocelyn. Present teacher. Okay, thank you. Maria de Los Angeles. Present teacher. Okay, thank you. Maria Magdalena. Maria Magdalena. Maria Magdalena. Present. Okay, no hay nueva respuesta. Okay, thank you. All right, Nelly. Nelly Enriquez. Present teacher. Okay, thank you. Oscar Cruz. Present teacher. All right, thank you. Tania Rodriguez. Present teacher. Thank you. Jamie Rosibel. Present. All right, great. Okay, class. Let's continue. Nomás hay una persona que no contestó y parece que no está aquí. Right? So, everybody else is here. Perfect. Let's continue. Now, I'm going to share screen right here. Voy a compartir pantalla first. All right. Todavía no pueden ver la pantalla, ¿verdad? No. Mm-hmm. Okay, hoy sí. Can you see the screen? Yes. Yes? Okay, great. Yes. Yes. All right. Yes. Yes. Okay, great. Excellent. Okay, Tania Rodriguez, can you read the topic, please? Does work sheets? Sheet. Worksheet. Worksheet. Esa, very good. Class. In class. In class. In class. Very good. Continue. Teacher Henry. All right. Wednesday, March 10. Los números no mucho me los puedo. Uh-huh. All right, Wednesday, March. March. Sí, no. 16. All right, 16th. Twenty twenty-two. Okay, 2022, correct. Class number three. Very good. Excellent. Now, we are going to continue where we left off yesterday. Okay, vamos a continuar donde nos quedamos ayer. And yesterday we were talking about this. Ahora, por si alguien ahí no lo pudo ver, aquí lo estoy compartiendo, lo que el área administrativa me mandó, que son las fechas cada semana. 1, 2, 3, 4. Son 4 semanas. Para mañana ya tienen que tener section 1 and 2. For the 21st al 24, que sería la semana 2. El examen midterm y la sección 3. Right? And then week number 3 is, ahí están las fechas, and week number 4, el final. All right, final exam en la sección 5. Son 5 secciones, pero esta semana vamos a hacer lo que es la sección 1 y 2. 1 and 2. 1 and 2. Okay, now, let's do this activity. Esta la vamos a hacer
in class. All right. Y luego van a hacer esta ustedes. All right. La tengo con numbers. I have it with numbers. So let's look at this. Can you read it, please? Las instrucciones, Marbeli. Can you read the instructions, please? Okay, teacher. Mm-hmm. Complete two questions and answers using do, does, don't, doesn't. Very good. Very good. Excellent. Number one. Dele entonces. Yeah, no la voy a limitar. Dele. Dice, your mother smoke. Oh, yo ya le iba a responder. A ver, dele pues, dele, vamos. Let's go. Me equivoco, bueno. Yes. That your mother smoke or smoke? Smoke. Smoke. Yes, she does. Okay, very good. So, ella utilizó el does. Y al final, yes, she does. Right? Yes, she does. Does your mother smoke? Yes, she does. All right. Now remember, ¿de quién estamos hablando de aquí? The mother. Y mother es ella, right? Ella, entonces es third person, tercera persona. Ayer lo vimos, right? So we saw third person yesterday. He, she, or it. So estamos hablando de mother, es third person. Does your mother smoke? Yes, she does. Now, number two. Let me see. Thank you, Marbeli. Number two. Gabriela. Did you like running? No, I don't. Repeat it, please. Did you like running? No, I do. No, I do. No, I don't. Exactamente. Perdón, no, don't. I don't, right? Es negativo. No. ¿Cómo sabemos si es don't? Aquí está, ¿eh? No. Si dice no, automáticamente hacemos lo que es lo negativo. Don't. Y como es I, vamos a utilizar el don't. Do you, el you siempre va a llevar el do, right? Do you like running? No, I don't. Number three, Carlos Hernandez. Number three. Thank you, Gabriela. Does Sonia speak Japanese? Okay. No, she doesn't. Very good. No, she doesn't. ¿Por qué el doesn't? Porque estamos hablando de ella, Sonia, right? Sonia. Does Sonia speak Japanese? No, she doesn't. Doesn't. Negativo para third person es doesn't. Thank you, Carlos Hernandez. Let's ask the other Carlos, el otro Carlos, Portillo. I am here. Can you do number four, please? Yes. Do Sonia speak? No, perdón, es el cuatro. Do Hector and Susan eat hamburger? No, they not. No, they not. No, they don't. Exactamente. Estamos utilizando el do, does, don't, and doesn't. Okay. Aquí son las únicas opciones. Very good. Repeat it again. Do Hector and Susan eat hamburger? No, they don't. Ah, ya casi lo dice de nuevo, right? All right, very good. ¿Esta palabra me la puede decir el verbo? Eat. Eat, very good. Eat. Hamburgers, con ese. Hamburgers. Hamburgers. Very good, excellent. Number five. Christian Alegría. Thank you for doing number four. Okay. Number five. Does your cat drink a lot of milk? Yes, it does. Esa, yes, very good, right? Very good. Yes, it does. Aquí estamos hablando de quién? De un
gato, right? We're talking about a cat. Entonces, el cat, ¿en qué categoría va? He, she, or it? ¿En qué va? It. 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 Very good, it. Right? Pertenece al it. Y it pertenece a third person. Excelente, right? El gatito también es parte de la familia, right? So, it is third person. Por eso utilizamos el does. Does, right? Do and does. Does your cat, aquí no va el do, ¿verdad? Yes, it does. Does and does for, y si no? ¿Y si fuera negativo, clase? How will we do it? If it would be negative, how will we do it? No, it doesn't. No? Yes, it does. No, si es negativo. No, no it doesn't. Excellent. Very good. No, it doesn't. It doesn't. Doesn't. No, it doesn't. Right? No, it doesn't. Okay. Esto era una práctica aquí juntos, right? Here in class. Now, what you're going to do is, ahora vamos a aplicar lo que acabamos de aprender. Right? We're going to apply it. Eso se llama apply your knowledge. Right? Aplicar su conocimiento. Before I continue, any questions? Okay, number four. ¿Por qué number four utilizamos el do y el don't? Why? Porque es plural. Excellent. Because it's plural, right? Hector and Susan. Hector and Susan. Hector y Susana. Right? No estamos hablando de nomás Hector. Estamos hablando de Hector and Susan. Eso significa que son dos. Siempre pregúntense, ¿es singular, plural, si es tercera persona o no? Always ask yourself that, ¿ok? Antes que lo mate, ¡ah, sí, está el bebé! Y le dan, ¡oh, sí, me equivoqué aquí! ¡Oh, sí, aquí era, right? Don't do it, concentrate. I want you to concentrate, ¿ok? Now, what you're going to do is, recuerden que yo no dejo tareas. Si veo participación activa, yo no voy a dejar tareas, ¿all right? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer si no es tarea? La vamos a hacer. ¿Cuál era lo que dijo la compañera que al principio de la diapositiva decía? In class. In class. En vez de dejarle la tarea, sería en clase. ¿Right? Una actividad en clase. ¿Right? Yo pienso que nadie quiere que le deje, que me respondan 18 actividades, oraciones de tarea. ¿Right? Como que no. ¿Right? Ya tienen con la plataforma suficiente. Esta es in class. Nada que ver con la que después digan, yo hice la tarea en clase con el teacher. No, no. Las tareas de la plataforma es totalmente diferente. Eso es administrativo. Esto que estamos haciendo aquí es in class. Conmigo. Right? With me. So now, this is what I want you to do. ¿Ven ustedes las 18 aquí? What you're going to do is, alright, what you're going to do is, ¿qué es lo que van a hacer? Ok, great, lo pueden ver. Esto es lo que van a hacer. Aquí les puse el número, ¿eh? No son tan bonitos, los hice con el mouse, right? Pero me quedaron más o menos bien, right? Hay creatividad mía. Now, what you're going to do is, saquen su cuadernito. Para mis clases tienen que tener un cuadernito o algo para escribir, alright? No quiero que entren a la clase y no tengan un cuadernito, tan siquiera que diga, módulo 2, principiante, right? And I want you to do it here with me, right? So, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usted va a escribir 1, 2. Quiero esa disciplina de en orden. 1, 2, 3, hasta el 18. Okay? Usted lo que va a hacer es completar las oraciones, así como hicimos ahorita en la práctica. Alright? Cuando usted termine, usted le va a poner su nombre primero y apellido, ¿ok? No nomás el primero, porque aquí tengo varios con los mismos nombres, como dos Carlos, ¿right? So I want you to put Carlos Portillo, Carlos Hernández, o Carlos Heriberto, como ustedes quieran, pero quiero dos, ¿right? Two names. Now, what you're going to do is, when you finish this, cuando usted termine, usted me lo va a mandar a mí personalmente. Con su nombre. No lo va a mandar al grupo. No vamos a llenar el grupo de todas estas actividades. Right?
El grupo no lo vamos a utilizar para mandar las actividades de clase. Teacher. ¿Me comprenden? Excuse me. Yes. No sé, ahí el número suyo no lo tengo yo. Veamos. Acabo de mandar un mensaje al grupo. Entonces yo pregunté al inicio de la clase si todos estaban en el grupo de WhatsApp, right? Entonces yo les mandé allí, hello students, right? Si no han visto el chat, por favor, ábranlo y véanlo, y ahí estoy yo. Ahí mandé un mensaje al grupo. Alright, so please look at the WhatsApp group. No, right. Teacher, no tengo ni un mensaje suyo. No, es que yo lo mandé al grupo. Al grupo, este grupo que está aquí. Entonces eso significa sí, que ahí usted... dice live life to the fullest, right? Okay, yes. Uh-huh. ¿Qué dice el mensaje que les mandé yo? Carlos Hernández, ¿me puede leer el mensaje? Hello. Sí, dice, hello students, les comparto las fechas que deben de seguir con respecto a las tareas de la plataforma. El lunes y ayer se los mencioné en la videoconferencia. Para mañana tienen que tener completo la sección 1 y 2 con una nota mínima de 80%. Recordarles que este requisito es de forma obligatoria establecido por INSAFOR. Bye. Y alguien me contestó, Damaris, dijo, ¿qué dijo Damaris? Ok, gracias. Okay. Teacher, entonces yo no estoy agregada ahí porque no me aparece nada de eso. No, es que no le aparece porque no, usted no se ha incorporado al grupo. Entonces, sería de usted que se una. No la puedo unir yo, se tiene que unir usted. Entonces, ¿dónde está eso, Marbeli? ¿Dónde está eso? Está en el correo que le mandó el área administrativa. ¿Dónde está para unirse a esta clase? En el mismo sitio, en el mismo correo que le mandaron para unirse a esta clase, está un link para unirse al grupo de WhatsApp. ¿Right? ¿Alguien más? Lo mencioné al inicio de la clase. ¿Alguien más que no se ha incorporado al grupo de WhatsApp? Si no lo han hecho, no me van a poder mandar la actividad. Porque no están agregados al grupo. Váyanse al correo donde si alguien más no está en el grupo de WhatsApp, por favor, únanse. Yo acabo de enviar ahí ahorita el link en el chat de Zoom. Ok. ¿Para la compañera? Sí, okay. Sí, para compañera, que pueda unirse. Marbeli, ¿se puede ver aquí el chat? Aquí rápido le toca el link y se puede unir. Muchas gracias, Carlos Portillo. ¿La puede ver, Marbeli? En el chat. Ahí le mandó el compañero el link del grupo. Ahí me dice cuando ya se puede incorporar. Ya me uní, teacher. Ok, voy a revisar. All right, veo que son dos. No nomás era usted. All right, very good, very good. Excellent, all right. Ahí en este grupo es donde le van a caer también mensajes administrativos. Eso es importante que estén incorporados. Si no, les puede llegar un mensaje que manden esta información y ustedes nunca se dieron cuenta porque no estuvieron en el grupo. Right? Entonces ya se perdieron lo que mandó un comunicado temprano, el área administrativa. Right? Entonces ahí por favor, si alguien más no se ha unido, por favor háganlo. Aquí está el link. Ok, no quiero que por algo, por no incorporarse, se pierdan de un comunicado y sea como un tropiezo para ustedes. Right? ¿Alguien más? Por lo menos ya solventamos esto. Thank you, Marbeli. ¿Qué más era que no estaba conectado? ¿Qué más acaba de unir? Teacher. ¿Quién más? Teacher. Yes. ¿Nos podría enviar la lámina esa de nuevo? Porque como me acabo de unir, no me aparece. Ah, ok, very good. Le voy a mandar los dos que acabo de mandar. Ok. Okay.
All right. Very good. Ahí está. Eso es lo que había mandado yo temprano. Y ahí están las fechas. Okay, great. Let's continue. All right. Pequeño atraso aquí, pero ya pienso que ya no. Ya no va a pasar ya, right? Ya pasaron 3 días. Let's continue. Okay. Now, what you're going to do is, y algunos yo pienso que ya están trabajando en esto, right? Sí. Okay, great. So when you finish, cuando usted lo termine, me lo manda. Okay? Yo se lo voy a calificar. Okay? Están todos y todas aquí. Yes, Oscar. Esta lámina es la que vamos a llenar o solo vamos a poner el verbo que... No, 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 la tiene que completar. Completar, correcto. Yes. Entonces... Tenemos, al menos yo no la tengo en el chat. No, 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 no. Es que esto es lo que van a hacer usted en su cuaderno. Ah, ya, correcto. Ok, usted va a poner número uno y luego, vaya, hagamos la número uno. Does your boy. Ajá. Does your brother play the trumpet? No, he doesn't. Very good. So vamos a hacer la número uno. Does your, no lo voy a escribir todo para no atrasarme, pero ustedes sí. Does your brother play the trumpet? No, he doesn't. Esta sería, y le van a poner el número aquí, number one. Si no les ponen los números, no se la voy a calificar. Porque no voy a estar viendo qué número es, ya la voy a tener lista. Number one, pero ustedes van a escribir toda la oración. Toda la oración. All right? Para que ustedes observen y también escriban. All right? Van a poner, does your brother play the trumpet? Period. No, he doesn't. Right. Y luego serían con la número 2. Las tengo numeradas. No se han equivocado. Okay. Son pequeñas oraciones. No es que son largas. Son de 6 palabritas. Y las respuestas son de 2 o 3. Right. Eso no es algo que es complicado. Right. Vamos a quitarle la coma. Y luego aquí, does your brother play the trumpet? Y vamos a poner el question mark. No, he doesn't. Ok, así se tendría que ver la número uno. Aquí, does your brother play the trumpet? No, he doesn't. Y así sucesivamente. Teacher, yo estoy teniendo un poquito de problema con el internet, pero estoy haciendo las preguntas que nos está dejando ahorita, ¿verdad? Pero, porque ya se acerca como que quiere llover, entonces, por eso estoy teniendo un poquito de interferencia con el internet. Ok, pero le puede tomar captura, ¿verdad? ¿Le puede tomar captura? Sí. Ok, tómele sí. captura. Y luego, cuando termine, usted me va a mandar la captura de su cuaderno. All right. Bye. Si lo se lo mandaré al personal, ¿verdad? Exactamente. Nada al grupo, right? No. Do not send it to the group, ¿ok? No hay problema, no hay problema. All right? Now, aquellos que lo van a hacer en computadora, lo pueden hacer en computer, ahí mismo, y nomás me manden el archivo en Word o me lo mandan de captura de screenshot de la computadora y me lo mandan a mí. All right? Remember, numeración, las oraciones completas y su nombre. All right? Y así ya tengo un mensaje de cada uno de ustedes y queda ya fichada la actividad como realizada. Right? Y así yo puedo ver quién la hizo y quién no. También, right? Y si me preguntan en algún momento, ¿y esta persona hace las actividades de clase? Claro que sí. Right? No le pongan paro a esta persona, este estudiante. Participa, hace las actividades. ¿Por qué no? Que siga. Que siga. If you have a question, you can ask me, okay?
Remember, siempre pregúntense de quién estamos hablando en la oración, right? Is it plural? Is it singular? Is it third person? Is it positive or negative? Si es positivo o negativa. El guía ya está hecho aquí. Aquí nomás es de colocar. Just to put. Teacher. Yes. Las 7 y la 9 están repetidas. Okay. Las 7 y la 8, no, espérame. Yes, you're correct. Las 7 y la 8 es igual a la 9 y la 10. All right? So, ¿qué es lo que van a hacer ahí? ¿Qué es lo que van a hacer? Ahorita mismo pueden borrar las 7 y la 8 o la 9 y la 10, como ustedes quieran. La cortan. Okay? Entonces, si usted dice la 7 y la 8, va a quitar la 9 y la 10, o decir, bueno, tiene que quitar la 9 y la 10, ¿ok? So, ahí la 9 y la 10 la puede dejar en blanco, right? In blank. Thank you for analyzing that, all right? La 9 y la 10 en blanco. Entonces, cuando usted ponga el 9 y 10, lo va a dejar en blanco. ¿Ok? Para que no se equivoque con los números. ¿Ok? ¿Quedamos claros? La 9 y la 10, usted va a poner 9 en blanco, 10 en blanco y continuamos con la 11. ¿Ok? 11, 12, 13, 14. All the way through. Teacher, yo había hecho eso. ¿Ah? No las dejé. No, ya había hecho eso. Ah, ok, no problem. Si ya las tiene hechas, no se preocupen. Así déjala. ¿Ok? No hay ningún problema. Ok, Fátima. Ok, gracias. Ok. Remember to send me your name, right? When you finish. Remember that if you have any doubts, you can ask me, okay? You can ask me. Does anyone have a question on the vocabulary? If you have a question on the vocabulary, please ask me, okay? Si no entiende alguna palabra, please ask me and I can tell you what it means. These are pretty easy, right? These are pretty easy. Easy. And as you can see, they have pictures. There are some pictures next to the questions. Okay. I'm going to give you like
6 minutes maximum. You have like 6 minutes. Right? Le voy a dar unos 6 minutos más maximum. Y después me lo van a mandar. Espero que ya estén como por la 12 o la 14 por ahí. Okay, I think I received the first one already. Let me see. Let me check it. Okay, Andrea. Andrea Gonzalez. Got it. All right. Le voy a mandar como un little check que ya lo recibí, okay? Bueno, le digo, ok, nomás que lo recibí, de hoy lo voy a revisar. Then I'm going to check it, ok. Ana Noemí. Ok. Remember, cuando me manden la captura, por favor, mándenmela que se la pueda leer, right? Let me see. Okay, ahí como que no le salieron los números, pero... Más o menos. Le voy a tomar otra foto, teacher, ahorita. Perdón. Okay, great. Okay, you have about 3 minutes to send it. Okay, thank you. Thank you, Anna. All right, so I received another one from Maria Magdalena. All right, very good. And let me see from Giovanni also. Okay. All right, Anna. Elian Gonzalez. Okay, great. Awesome. Okay, Gabriela, perdón. Received. I will check them, okay? I will check them. Son bastantes de ustedes, pero se los voy a revisar a cada uno de ustedes. All right? Now, I have one more minute. Le voy a dar un minuto más. Si no me la mandan, ya no las aceptaría. Yes. ¿A qué número o al
¿O al grupo se va a mandar o a usted? No, lo voy a repetir una vez más. A mí, personalmente. A mí. Yo no tengo su... Ah, bueno, si usted me dio el número la vez pasada, ¿no? Sí, acabo de usted me dijo que acaba de entrar al grupo de WhatsApp, ¿right? Correcto. Entonces yo le mandé de nuevo, ese soy yo, lo que mandé al grupo. Lo que remandé el... Ah, right. Le voy a mandar un hello, right? Hello. No, una carita con una estrellita. Yo todavía voy por la 15. Ok. Mándenme lo que tengan, all right? Mándenme lo que tengan. No, voy por la 12. ¿Por la 12? Sí. Ok. Ok, mándenme lo que tengan entonces. Ok. Este momento, por favor, mándenme lo que tengan. Si no terminaron, no se preocupen, ¿ok? No voy a estar como, ah, oh, no terminó las todas, lo voy a poner como incompleto. No, ¿right? Ok. Jocelyn, hello. Hello. Ok, Jocelyn, las indicaciones fueron que no lo mandaran al grupo. Por favor, mándenmelo a mí. Usted lo mandó al grupo. Al grupo no, bórrenlo del grupo, por favor. Si lo están mandando al grupo de WhatsApp, quítenlo de ahí, por favor. No lo voy a aceptar en el grupo de WhatsApp. Me lo mandan a mí. A mí. A mí, por favor. Oscar Cruz, por favor, no lo mande al grupo. Lo estoy diciendo aquí en la clase, por favor. Mándemelo a mí. Send it to me. ¿Ok? Las tareas me las van a mandar a mí. Si las mandan al grupo, no las voy a calificar. ¿Ok? Pero, teacher, a mí solo me aparece así, solo para mandarle en el así. Mi número está ahí en el grupo. Mándemelo a mí. ¿Ok? Mándemelo a mí. Ahí está mi número en el grupo. I put una carita que send me, voy a ponerlo. Mándeme, ahí está. Thank you, right? Teacher Henry, ahí alguien lo hizo. Gracias. All right. Tiene que agregarme a su contacto. No me lo puede mandar si no pone mi número a sus contactos. Right. Now. Una pregunta. Ahí dice 78. ¿No es el 72633540? No, that's not me. Ese no es mi número. ¿Quién lo mandó ese? So. No. That's not my number. This is my number. This is my number. A ese número lo mandé yo también porque es el que me aparece. No. El 7263. Ese es, pero alguien puso 7871. Por eso que me confundí, porque puso alguien en 7871. No es que haya puesto su número, sino que lo que pasa es que esa persona de ese número envió su contacto. No es que él haya compartido. Ah, me confundí, perdón. Ok, all right. This is my number. Put it on the group, all right? Wow. Teacher, ¿verdad que tiene como un paisaje de un lago? Yes. Right. Okay. Ahí en el grupo de WhatsApp le acabo de y poner. Yo se lo compartí para que lo agregaran a sus contactos y así sí. Lo puede hacer, ¿verdad? Yeah, all right. So please send it to me. All right, let me see. Oscar Cruz. Sí, sí, ahí lo acabo de enviar. Okay, great. Teacher, okay, no entonces, sé si le cayó el mío. Okay, borren el grupo. Oscar, bórrelo por favor del grupo. Correcto. Oscar. Okay, borre y también. La persona que puso el número equivocado, por favor, quítelo de ahí. Ah, no. A ver, ahí, por favor, es que ese es el número de la persona. Ok, gracias, Oscar, y borre la otra, la principal, la inicio. A ver. Yeah, all right, hoy sí, ya estamos. Very good. Now, excelente, perfect. Now, ok, class, ahora... From here on out, durante todo el módulo, cuando hacemos una actividad en clase, ¿en dónde, a quién se la van a mandar? A usted. Al teacher. Yes. Al teacher. Send it to me. Okay. A su privado, teacher. Exacto. Henry. Right. Yes, teacher Henry. Ya me pueden agregar los contactos porque vamos a hacer más actividades a futuro.
Y después va a decir, ay, ¿dónde está el número del teacher? Right? Ya lo pueden agregar. So, póngame el contact, porque ahí le voy a responder yo también cuando le califique. ¿Ok? Yo sé que esto fue primera vez. Right? No problem. Pero ya para la próxima ya estamos. Right? Ok, class. Send it to me. Me mandan la captura. Si lo hicieron en la compu, me lo mandan. All right? Y ya quedamos claros ahí. Ya está todo en group. Very good. Excellent. Good job. Now, después de ahorita ya no estaría recibiendo. So, as of right now. ¿Quién no lo ha mandado? ¿Todos lo mandaron? Yo ya lo mandé, teacher. Solo corrobarme si le cayó. Ok, let me see. La María Jacob. Ok. Yo no le he podido mandar, teacher. Ok, ¿quién es la única que... ¿Nomás usted? Marbeli. Teacher, ahí le envié el mío. Ok, so Stephanie, ya lo recibí. María. Yo también envié el mío ya. María Guerra, ya lo recibí. Alejandra. Ok. No le puse nombre. Ok, si no le puso nombre, entonces yo no sé de quién es. Ok, right. Ya le pongo mi nombre. A ver, right. Recuerde, pongo su nombre, por favor. Okay. Brian Isaac, got it? And... Yes. All right, let me see, ¿qué más? Tania Stephanie, got it. And Carlos. And aquí tengo otro sin nombre, así que si no tiene nombre, no sé quién es. All right. El que tiene número 7744. Si me manda la captura. Yo ya le envié el mío. Si me manda la captura y no está su nombre, ni lo voy a ver. El nombre solo en la primera página, ¿verdad? ¿O en las dos páginas? Una o en las dos, o en texto. Teacher, este soy yo. Algo. Alexandra, got it. César Ramos, got it. Alejandra Guevara, got it. Damaris, got it. Eso, así es. Fácil. Very good. Let me see. Allen. Alejandro Sorto, got it. Carlos Fernando Portillo, got it. Ok, Damaris, ya le mencioné aquí, got it. Sí. Very good. Gracias, teacher. All right. Thank you. Lo que mencioné ya los tengo. Carlos Hernández, también. Thank you. Blanca. Blanca. Yo se lo envié. Blanca. Blanca Aquino, got it. Vamos a ver aquí. Teacher, disculpe, en el mío yo se lo mandé en la página, Ana Hernández. Ok, let me see. Cristian Alegría, got it. Vamos a ver aquí. Teacher, yo se lo envié, Fátima, pero... Fátima, ya lo recibí. Jamie, got it. Y... Ana Hernández. Alberto Enrique Mesa, got it. Tania Stephanie, got it. Teacher, well, excuse me, alguien me lo mandó a mi número, no sé. ¿Cómo se lo mandó a usted? ¿Alguien me lo mandó? No, porque no estaría, lo estaría recibiendo de usted, no la persona que... Que lo estaría mandando, así que la persona que. De un lo número 0552 que termina, me lo mandó a mí. Es el mío, ay Dios mío, santo. Teacher, excuse me, Cruz, no sé si, si recibió el mío, Andrea González. Mándeme un mensaje ahorita porque tengo un montón ahorita. Mándeme un mensaje para no ver cada uno. Nomás dígame, Andrea, ponga su nombre ahí, en texto. Vamos a ver si lo recibe. Ya, teacher. Yo le mando el mío. Ok, Ana, Noemí, ahí lo tengo. Ya, teacher. Okay. Andrea, teacher. Ok. Ok, very good. Andrea, yes, got it. Very okay. Good. Andrea González. Ok. Ok.
send it to me, lo que no lo he mandado. Voy a hacer un listado. Si lo mandó, le voy a poner un chequecito. Y si no, le voy a poner una X. Así de simple. Teacher, yo soy la que no le mandé a la muchacha. No, el número lo confundí con el suyo, con la compañera que estaba diciendo que le cayó a ella. Lo voy a modificar ahorita y ya se lo voy a mandar. Ok, no problem. Aquí le espero, Marbeli. Ok. Ok, ahí disculpe. Oiga. No problem. Ok, just send it to me. Remember, when you send it to me, okay? You can put my name, add it to your contacts, and then you can send it to me, okay? Ahí agrégame a los contactos y así se le va a facilitar. All right, now, what I'm going to do is I'm going to take the attendance. ¿Alguna duda sobre esta actividad que hicimos en clase? ¿Alguien tiene una duda con alguna? ¿No? Sí, con todas. Con todas, dijo. Ok. Solo hice lo que creí que era así y lo que alcancé a hacer. Ah, ok. Quizá los nervios me ganaron y ahorita estoy revisando, por ejemplo, la 10. En mi caso, que no le puse la N ni el apóstrofe ni la T. Perdón. Ah, ok. Remember, si es contracción le ponemos... Sí, pero no le puse eso. Ok, ¿verdad? Remember, la contracción significa es el not, ¿verdad? Le ponemos lo que es la apóstrofe, right? But no problem. Right? Ahí le hago yo la observación, right? Ok, thank class. You. Ok, no problem. Ok, now. Ahí voy a ver y voy a hacer las observaciones individualmente. So, when I check it, okay, ahí me dan tiempo, okay, son 25 de ustedes y por 16, ¿cuántos serían que estaría, cuántas oraciones estaría viendo yo? Más de 200, ¿verdad? So, just give me some time, pero le garantizo que para mañana antes de la clase lo tendría, okay? All right. Okay, teacher, thank you. All right, no problem. Okay, any more questions? ¿Alguna otra pregunta? No, teacher. Okay, now, what I'm going to do is I'm going to take the attendance. Okay, voy a tomar la asistencia. Marbeli, ya, dígame. Ya se lo mandé ahí. A ver, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Okay, Jamie ya recibió lo suyo. And let me see. Yes, I got it, Marbeli. Excellent, perfecto. Gracias. All right, very good, right? El teacher, fuimos hasta allá, pero ya llegamos, right? No problem. All right. Sé que es primera vez para ustedes, así que continuemos, right? We're not perfect, no somos perfectos, right? Ni yo soy perfecto. Como pueden ver, hasta le puse la 9 y 10 duplicada, right? So, ahí no le hice el corte ahí, right? I didn't cut. So, let's continue, okay? Vamos a hacer la final attendance, okay? We're going to do the final attendance. And when I call your name, just say present, okay? Alan Enrique Rosales. Present, teacher. Thank you. Alberto Enrique Mesa. Present. Thank you. Alejandra Guevara. Present. Okay, thank you. All right. Alexandra Rendon. Present, teacher. Okay, thank you. Ana Hernandez. Present, teacher. Okay, great. Present, teacher. Andrea Gonzalez. Present, teacher. Okay, thank you. Blanca Aquino. Present, teacher. All right, great. Brian Isaac. Brian Isaac, ¿está aquí? Okay, no hay respuesta. Carlos Portillo. Present. Okay, thank you. Carlos Hernandez. Carlos. Okay, thank you. Cesar Ramos. Present. Okay, thank you. Cristian Alegría. Present, teacher. Okay, thank you. Damaris. Present, teacher. All right, great. Elian González. Present,
Okay, thank you. Stephanie Garcia. Present, teacher. Okay, thank you. Fátima López. Present, teacher. Okay, thank you. Gabriela Perdomo. Present, teacher. Okay, thank you. Giovanni Lara. Present, teacher. Okay, thank you. Jessica Estrada. Jessica Estrada. Jessica Estrada, okay, cero. Marbeli Alemán. Present, teacher. Thank you. María de Los Ángeles. Present, teacher. Okay, thank you. María Magdalena. Magdalena. Present, teacher. Okay, great. Nelly Enríquez. Nelly Enríquez. Nelly Elizabeth. Enriquez? Okay, no hay respuesta. All right. Oscar Cruz. Presente. All right, thank you. And Tania Rodriguez. Present. Okay, thank you. And Jamie Rosibel. Present. All right, great. I love it. All right, very good. Let me see the chat. Let me put something in the chat. Okay, Brian, I got you. Present teacher, se me había desconectado. No problem, no hay problema, aquí veo el chat. Ok, aquí lo puse ya. Present. Ok, let me see. Aquí por donde vivo, empezó a llover, dice Alberto. All right. Ok, Albert. Está lloviendo ya en algunas zonas. Yes. Ay, que lloviera aquí sería bueno. Let me see. All right. So, okay, class, thank you for doing the activity. Now, if, who was it? Alejandra? What question did you have? Vamos a ver, Alejandra. Hello, Alejandra. Hello. Hi. ¿Cuál es el... ¿Cuál se le hizo más difícil a usted? Which one was more difficult to you? Which one was more difficult to you? Can you tell me what number? Seis. Number seven. Six? Number yeah. Six. Okay. Primero, observar si es singular, plural o tercera persona, ¿verdad? Ese es lo tercera. Primero. ¿Es de y es tercera persona? Sí. ¿Cuáles son las terceras personas, class? She, he, it. Very good. Segunda, entonces. ¿Qué significa they? Primera, there. Primera. Ellos. No, ellos. 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 Entonces, ¿ellos es singular o plural? Plural. Singular. Plural. Ellos no puede ser plural. Singular porque son más de dos, right? Sí, son más de dos. Entonces, plural. Son dos, dos o más. Entonces, es plural. Singular significa one. Sí. Uno, right? Entonces, they es plural. Entonces, si es plural, desde ahí determinamos, es plural. Does. El does es para tercera persona. El do es para plural. Ok. Now, el do, do es para ¿cuáles? I. They. You. They. 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 And we. We. Okay. I, you, they, we. El does es tercera persona, por lo cual son. Does. ¿Cuáles son? Sí. He. Okay, very good. Entonces, lo negativo, el don't, ¿para cuáles van? Para I, you, they, we. ¿Y el doesn't? She, it, is. She and it, right? Hasta ahí nomás.
Right? So, escriban eso si no lo tienen. ¿Cuándo utilizamos el does? ¿Cuándo utilizamos el do? ¿Cuándo utilizamos el don't? ¿Cuándo utilizamos el doesn't? Right? Si hubiera dicho eso antes. Lo hicimos en la práctica. Lo hicimos en la práctica, right? Lo hicimos en la práctica, right? In bueno. All right. Pues me batió. All right, right. Y también el módulo 1 también lo vieron, right? Sí, pero ya no estaba tan fresco. Hoy sí. Right? Ahora sí, ahora sí, porque lo, o sea, lo entiendo mejor así. Ok, entonces lo hice específicamente para usted. Thank you. All right. Porque me dijo que no entendió nada. Entonces dije, ok. No, nada. Right? No, dije, vale, yo, pues bueno. Nada. All right. Me dijo, no entendí ninguna, dijo usted. Right? Entonces, lo hago así. Ok. Ok, thank you. All right. So, para aquellos que le quieren tomar captura, también lo pueden hacer, right? Queda grabado, ¿verdad? All right. Thank you. I did it for you, Alejandra. Y para aquellos también, como usted lo fue la que comentó, entonces va dirigido a usted. All right. Espero le haya ayudado esto. All right. And you will see it when I give it to you. Okay, great. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Any questions? So we can finish. Yes, it's raining here, dice Brian Isaac. Me batían algunas, teacher. No problem, right? Ya estoy un poco mal, ya te dice, no fui, yo fui la única que tuvo valor de decir. Yeah. All right, so, well, okay. I hope you did great. I'm going to send it to you tomorrow. Now, tomorrow we're going to do some reading. Mañana quiero que hagamos unas lecturas en inglés para escuchar sus voces y escuchar cómo pronuncian ustedes el idioma. So mañana vamos a enfocar en reading, ¿ok? In reading, and we're going to do an activity tomorrow in breakout rooms. All right. So have a good night, class, and take care. And it's a pleasure seeing you. Remember, tomorrow, subo las notas después de medianoche. Por favor, termine en la plataforma, sección 1 y 2. And good night, everyone. Okay, no problem. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. All right. Good night. Bye bye. Good night, teacher. Bye bye. Have a good night. Take care. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Take care. Good night. See you tomorrow. If you have any questions, please contact me, okay? If you have any doubts. Okay? Alguna duda, cualquier cosa, estoy a la orden de ustedes. Ahí nomás me mandan un mensaje. Teacher, esta no la puedo hacer o tengo dificultad. Con gusto. All right? Okay. Good night, everyone. Bye-bye. Good night, teacher. Bye-bye.